Para estrenar nuestra cartelera de invitados, contamos con un cantautor dominicano nacido en San Francisco de Macorís. Durante estos días de pandemia, ha estado llevándole alegría a las personas cantando en las calles de su ciudad San Francisco y de la localidad de Pimentel. Con Cristal Abreu, conversa de manera exclusiva el artista Joel Escoto. Gracias, señorita Voz. Qué bueno tener un invitado. Bueno, como Joel Escoto con nosotros, bienvenido a Buena Noche y un abrazo cibernético desde aquí. Buenas noches, el placer es mío de poder estar, aunque sea a través de la distancia, a través de estos dispositivos, en esta casita para mí como hermana. Joel, nos han llegado días difíciles que no lo esperábamos en este año 2020 y nos ha transformado en cierta manera todo esto que está pasando. A ti como artista, ¿qué tú has estado haciendo dentro de tu casa y fuera? Porque sabemos que a pesar de tan difícil situación, has estado llevándole esa música, todo tu talento que Dios te ha regalado a la gente por diferentes calles de tu pueblo, San Francisco, y también de Pimentel. Amén, así es. Durante lo que fueron esos días de cuarentena bien extensos, nos tomamos los sábados específicamente y estuvimos cubriendo toda la zona del nordeste. Mi querido San Francisco, iniciamos aquí. Seguimos en Pimentel, como tú mencionaste, Las Guaranas, Senoví, Castillo, Villarribas, todas esas zonas sábado tras sábado. Y fue una experiencia hermosísima, pautada por unos pastores como Elisa y Johnny, y junto a Johnny Ross también fuimos y llevamos oración y canciones a la gente. Qué bueno que tomaron esta iniciativa ese grupo de personas para quizás darle un poco de tranquilidad a esas personas que tenían la ansiedad del encierro, de qué iba a pasar, y más el pueblo de San Francisco, que fue tan, fue muy duro, fue golpeado muy duro con la pandemia, porque fue una de de los lugares donde hubo un brote mayor en las primeras semanas, pues que estuvimos sometidos a una cuarentena muy rígida. Dentro de este proceso que ibas haciendo, con todas las medidas y precauciones del lugar, ¿cómo era acogido todo el equipo, todas las personas a donde ustedes visitaban? Fue una experiencia maravillosa, te digo que me la llevo en el alma, aún hasta el último día. Ver las personas llorando, sacaban sus manitas desde las ventanas, en los apartamentos, o salían por lo menos a la galería de su casa, cantaban con nosotros, oraban con nosotros. Fue una receptividad, de verdad, que me marcó y me dejó una enseñanza también este tiempo, conforme a la necesidad que tiene la gente, tanto de Dios como también de por lo menos ver una esperanza de que se acuerdan de ellos, ¿no? Y fue algo, una experiencia bellísima, de verdad que sí. Qué bueno que tocas esa parte. Sabes que siempre hay personas que comentan que hay una gran población que es incrédula, pero yo creo que nosotros los dominicanos pues tenemos esa particularidad y siempre estamos cubiertos por ese todopoderoso, por el hecho de que tenemos mucha fe. Entonces a ti y a todo tu equipo de trabajo pues le demostraron esa expresión de fe que todavía existe aquí en la República Dominicana, en cada uno de esos seres que siempre tienen ese momentito para orar, y pues te lo manifestaron a ti cuando tú hacías con esos cánticos gloriosos y con esa hermosa voz pues que Dios te regaló. Amén, y mira que fue una locura, porque cuando fui, todo fue simplemente planeado para San Francisco y ya. Y fue algo que organizó el pastor Joel Disla, como te mencioné, ¿sí?, durante una semana aquí en San Francisco. Y el último día, que era ya un sábado de cierre, el invitado era yo. Y resulta que en las redes se volvió una locura. El
video se hizo viral, logró casi 15.000 reproducciones en horas. Todo el mundo compartiendo, todo el mundo pidiendo que venga aquí, que venga a mi pueblo, que venga allá. Y fue algo que realmente no buscamos, fue algo que salió del corazón hacerlo. Y subir un pedacito a las redes, no con una necesidad de que se haga viral o de buscar sonido, ni mucho menos. Y esto conlleva a que entonces ya ellos se sentaron a planear todo y tuvimos que llevarlo ya de manera provincial, para así decirlo. Bueno, lo que esperamos realmente es que esto se mantenga cada cierto tiempo, porque es un aliento para aquellas personas que quizás ahora van a tener el temor, pues, de salir a los cúmulos de personas. Y eso, entonces, sería bueno que eso se siga, pues, manifestando, no solamente en un grupo de artistas, como ya tú tomaste la iniciativa, igual con el equipo que estuvo ahí al pendiente, sino que también otros artistas, como lo han hecho, pues también se vayan sumando. Así es. No, de hecho, se han sumado muchísimo. Se ha sumado mi compañera Diomari, La Mala, y una serie también que han estado viniendo acá a San Francisco, como Isabel Valdés, también estuvo acá. Y yo creo que de eso se trata. Y por lo que poder dar por gracia lo que por gracia se ha recibido, de poder inyectar un poquito de esperanza, de fe a la gente que está ahí en su casa trancado con miedo, con temor, y pues escuchar canciones, oraciones y todo eso, pues a todos nos hace. Bueno, Joel, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta maravillosa experiencia que yo sé que lleva muy, muy profundo en tu corazón, y que Dios, pues, te siga bendiciendo para que sigas dándonos muchísimo de ese talento que Dios te ha regalado. Amén, gracias a ustedes, las bendiciones a todos en el estudio, a ti también. Y nada, gracias a ustedes también por querer interactuar con nosotros. Gracias, Joel, que estaba compartiendo con nosotros aquí en Buena Noche. Todavía queda muchísimo más. No se mueva.